Bienvenidas y bienvenidos a un streaming de SpareGames.net. Bueno, voy a... Bienvenidos, como decía, de nuevo a esta serie de playoff que me estoy jugando en el NBA 2K18 en dificultad All-Star, dirigiendo a los Boston Celtics, a mi equipo. Y como vemos aquí arriba, tras la emocionante victoria del último partido en la prórroga, Boston va ganando 3-1 a Chicago. Pero vamos a repasar el resto de encuentros, el resto de series. Por aquí Golden State va ganando 2-1 a Portland Trail Blazers. De momento sin sorpresas, pero bueno, una victoria para Portland, que no está mal. Aquí Los Ángeles Clippers está empatando a 2 con Utah Jazz. Bueno, una eliminatoria que parece va a ser emocionante. Aquí, ojo, está saltando la sorpresa. El tercer clasificado de la conferencia oeste, los Houston Rockets, con James Harden y Chris Paul a la cabeza, está cayendo 1-3 frente a Oklahoma City. Bueno, es que estos Thunder, bueno. Ese Caramelito, ese Paul George y ese Westbrook, sin olvidar a su pivot. Es que son canelita también, ¿eh? Son canelita. Por aquí tenemos un duelo muy mítico. San Antonio contra Memphis, un duelo mitiquísimo de playoff. Y también es curioso que la máquina en esta simulación haya metido a Memphis en estos playoffs, porque creo que ahora mismo están como antepenúltimos de la liga o algo así. De la liga completa, además. Y bueno, aquí de momento están palmando 2-1 contra San Antonio, segundo de la conferencia. Bueno, no está mal. Aquí tenemos Cleveland ganando 3-1, Indiana. Se han dejado ganar un partido, pero parece que sin sorpresas. Una cosa que me estoy dando cuenta, no hay ninguna serie con alguna casilla de derrotas a cero. Todos los equipos han ganado mínimo un partido, lo cual está bastante bien. Toronto, aquí otra sorpresa, al igual que la conferencia oeste. Toronto, tercer clasificado, va perdiendo 1-3 contra los poderosos Milwaukee del griego Antetokounmpo. Por aquí tenemos a Washington, que va palmando 1-3 contra Atlanta. Atlanta, también sorprendente que se haya metido cuando es el peor equipo de toda la NBA. Y aquí arriba estamos nosotros 3-1. Vamos a ver si con la vuelta a jugar a Boston le damos las puntillitas a estos Chicago. Y sí, no lo he recordado al principio de vídeo, de este vídeo, pero si visteis el anterior, nuestra estrella Kyrie Irving se lesionó. Y como vemos, por una semana. Así que vamos a ajustar la rotación para dejarle ahora mismo fuera de la rotación. Y además que descanse, porque no podríamos intentar recuperarle, o sea, que jugase algunos minutos, pero se puede lesionar más y no conviene. Aquí vemos que todos nuestros jugadores están con la batería baja porque están bastante cansados. Lo malo de jugar contra la CPU en minutos auténticos, en minutos plenos, a 12 minutos por cuarto, es que la máquina no pide tiempos muertos, y los jugadores, sobre todo los titulares, que son los que más minutos cargan en sus piernas, se cansan más. Con lo cual, es una puta mierda. Bueno, vamos a sacar de titular a Marcus Smart y a Irving, que le haga compañía a Gordon Hayward, que por cierto está aquí. Mira, está como no lesionado, por cierto. Gordon Hayward, le podría sacar. Hostia, se había dado por hecho. Es que este jugador se lesionó al principio de la temporada y en un principio no la va a jugar, porque fue una lesión a los 5 minutos de comenzar. Y no sé si sacarle, macho. O mantener un poco el realismo de que no va a jugar toda esta temporada. Venga, lo voy a dejar. Lo voy a dejar aquí descansando, y si veo que alguna eliminatoria se me complica un poco, pues lo sacamos. ¿Qué más? Antes de empezar este vídeo,
A ver, voy ajustando un poco esto que da un poco igual porque voy a. Esto es un poco los ajustes de minutos para los partidos simulados, pero aquí da un poco igual porque como lo voy a jugar yo, lo voy a ajustar todo durante los partidos, así que es un poquito irrelevante. Sí que conviene aquí meterle tiempo cuando estamos jugando. Cuando estamos jugando una temporada larga, que igual no vas a jugar todos los partidos, porque de cómo repartan los minutos va a depender que los jugadores estén más o menos contentos con el juego. Entonces ahí no conviene que una estrella se enfade o que un jugador de rol importante que está a punto de acabar su contrato no quiera renovar o que le tengas que pagar más dinero debido a ello. Entonces esos ajustes de minutos son importantísimos, al igual que en la vida real. En la NBA real, vaya. Voy a sacar a Marcus Smart, que es un base anulador, como vemos. Acompañar a Jaylen Brown en el perímetro, dos anuladores. Lo que pasa es que Jaylen Brown en tiene muchos más recursos que Marcus Smart. Pero nuestro eje ofensivo va a ser Jason Tatum y Al Horford. Voy a hacer el cambio otra vez de sacar a Morris de titular. Y a ver qué tal se nos da este partido. También decir, si hay alguien viendo este streaming al que le gusta la NBA, que Greg Monroe ya ha sido confirmado. Ha fichado por los Boston Celtics por un año, por lo que resta de año, y 5 millones de dólares. Lo primero que tengo que decir es que ojalá uno pillase un contrato tan lucrativo de 5 millonacos. O sea, es que dicen por año, pero es que ni siquiera es por todo el año, es hasta que termine la temporada en unos meses. O sea, es que es la hostia, ser jugador es la hostia. Y lo otro es que Greg Monroe nos viene muy bien a Boston para conseguir puntitos, para conseguir un arma ofensiva ahí en la pintura. Sí que es verdad que defensivamente el tío no es la hostia, pero bueno, ya tenemos otros jugadores ahí abajo para defender, como Baines. Una lástima que no pueda tener este jugador en estos playoffs, pero bueno. Me he dado cuenta, de hecho, de ese fichaje de Greg Monroe por Boston, practicando el tiro de los jugadores. Este juego se actualiza cada día con todos los fichajes y el estado de todos los jugadores y estaba probando la plantilla de Boston y digo, hostia, ¿sí? ¿Qué hace aquí Greg Monroe? Pues ya estaba la plantillita. Y el fichaje ha debido de ser cosa de hace horas, como mucho. Bueno, el partido empieza. Mirotić falla su primer triple, lo cual me gusta que empiece así. Y también fijaros en qué estadio más bonito. Con el parqué, la maderita del parqué envejecido. Y en este partido no va a haber. El temblor es el Parkinson de los tiros libres, no lo tendré. Porque como jugamos en casa, lo tendrán ellos. Que bueno, es la máquina. Oh, qué buena ayuda de Horford. Oh, me paro y canastón. Estaba practicando el tiro con los jugadores, la mecánica, para intentar parar los tiros arriba del todo, la barrita. Pero bueno, a ver si. Pero sigue siendo difícil. No es lo mismo practicar sin un defensor que en un partido real, además de playoff, que se supone que hay mucha más presión. Pero bueno, vamos a ver. De momento el partido ha arrancado bien. Dos ataques y dos canastas. Y aquí la tercera con 2 más 1, tiro libre adicional. Esto es otra cosa ya, ¿eh? Bueno, el anterior partido empezó bien y luego hubo prórroga, ¿eh? Pero bueno, eso va para afuera, eso va para afuera. Vaya piedras que se tira el amigo Jaylen Brown desde la línea de personal. Menos mal que es jugador de segundo año, debe de tener 21 años o así. Tiene tiempo para. Es joven, tiene tiempo para corregir. Pero el caso es que no se le hayan corregido ya, macho. Porque que haga eso un jugador grande, bueno, pero que lo haga uno. Un escolta, tío. No me jodas. Vamos a intentar. Oh, verdecito.
Qué buena práctica, qué buena práctica. Ya te digo. Ya te digo. La gente cómo nos anima al defense, tan típico del TD Garden, que nos hace a ese hacerle un tapón y a este, uy, se me va, se me ha ido, macho, se me ha ido. Vuelvo a decir que muchas gracias por ver estos partidos, que es como ya digo, esto es a tiempo completo, macho. Mirad aquí, Marcus Smart, el jugador que lleva el balón. Como es un tirador bastante penoso, le pasa que muchas... ¡Uf! Para adentro. Le pasa que muchas veces, dependiendo de la zona del... Bueno, a ver, empiezo desde el principio. Cada jugador en el plano ofensivo tiene diferentes zonas que se basan en la realidad como tiradores. Cuando un jugador está atacando y tiene la pelota, mientras se va moviendo por el... Por la zona rival, el circulito que tiene a sus pies puede ponerse en rojo. O sea, normalmente es que esté en blanco, que es una zona normal. O puede ponerse en rojo, que es una zona caliente, que ahí el jugador tiene más posibilidades de marcar, de anotar. O se puede poner azul, que significa lo contrario, que es una zona fría. A ver, mira, con Jaylen Brown esto es blanco. No es mal tirador, lo que pasa es que Marcus Smart, ¿veis? Que tiene ahí como cuatro triangulitos azules. Eso es que desde ahí no tira nada bien. En cambio, Horford, como es un puto máquina, para adentro. 14-13, esto sí. Esto sí. Mira que 100% de tiros de campo. Verás que efecto dos camas rico. En cuanto le dé a la máquina, que es que estamos seleccionando muy bien los tiros. Pero en cuanto le dé a la máquina, porque fallemos tiros fáciles, verás. El efecto 2K y la frustración en este juego es venenito. El poison rico. Otra forma de que el efecto 2K esté presente es que en vez de perjudicarnos a nosotros, si estamos seleccionando demasiado bien los tiros o nos dejan solos debajo de canasta, eso va afuera. Es que el rival, en este caso la máquina, empieza a notar tiros imposibles. Para compensar un poco, pero bueno. No adelantemos acontecimientos, pero eso va para adentro. Pero... ¡Uf! ¿No? La perdonada. La perdonada, padre. 8-13. Más es que, en cuanto nombras el efecto 2K... En cuanto nombras el efecto 2K aparece. Es como evita el chus. O tienes que decir. Bueno, aparece el jugador solo y ya 10-13. Ya teníamos una buena ventaja. Pero la IA dice, hostia, hostia, hostia. El efecto 2K no hace falta repetirlo tres veces delante del espejo ni nada. Es algo que siempre está ahí. Y un jugador como Morris, que es mucho más alto y fuerte que Lavin, pues le acaba de hacer un fade away y toma canastón. Joder, la defensa siempre entre el jugador y la canasta propia. Cosa que no he hecho. Pero bueno, nos perdonan. Todas estas perdonadas en la segunda mitad, ya verás, ya. Ya verás. Ya verás. A ver, a ver, a ver. Sacamos. Vale. Ay, qué pan pase, cuidado.
¡Ay! Bueno, que falle Marcus Smart tampoco es. Pero que se quede esto solo, eso es peligroso. Y ya dos, voy a pedir un tiempo. Se están subiendo a la chepita. Se están subiendo a la chepita. Bueno. Vamos a hacer algún cambio por aquí. ¿Y a quién sacamos? Vamos a ver. Tenemos todos bien de energía, pero voy a quitar Smart porque yo creo que hace mejor su trabajo en la segunda unidad. Y voy a meter a... Voy a meter a... Voy a quitar a uno de los jovencitos. Voy a quitar a Tatum. Y voy a sacar a... A Yabusele. Aunque es más lento, pero también es más fuerte. No tiene mal tiro exterior, pero bueno. Vamos dos por arriba por repartir un poco los minutos de nuestros titulares. No está Robin López, lo que significa darle baloncitos a Horford. Hostia, qué tirón. ¡Hostias! Que no era el pase. A ver, Horford, que aquí puede sacar, aquí puede sacar. ¡Ay! Se salió. Me cago en la leche. No estaba bien tirado eso, tampoco muy mal, pero bueno. Piqui, piqui, piqui. Bueno. Vamos a seguir. ¡Oh! ¡Qué buen pase! Bien, 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 bien. No quería pasar ahí, no sabía que Morris estaba solo, pero perfecto. Voy a aprovechar que Robin está fuera. Y voy a sacar a... A ver si esto me deja. Joder. A Baines. Joder, los dos fuera. Pero bueno. Igual el efecto 2K no se va a esperar a la segunda mitad, ¿eh? Cuidadito. Cuidadito. Uf, qué bien. Pero bueno, lo hemos hecho nosotros mejor. Y a Morris le voy a cambiar por Tatum. Yabusele. Ojo, tirito en la esquinita en verde. Triple, 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 triple. Hostias, la práctica me está sirviendo, ¿eh? Sí. Sacar a Larkin, que el año pasado estuvo en el equipo de Vitoria. Y es un base que para Europa está bien. Y aquí, bueno, un base como segundo, entre segundo y tercer base, suplente, está bien. Qué buen pase. De momento, partido, solo ganamos de 5, pero partido más o menos cómodo. Thank you very much, dice el tío, dice el comentarista. ¡Oh, rebotazo! Rebotazo y a correr. No, tranquilos, tranquilos. Son ellos los que tienen que correr, que van por detrás. Se queda solo y verde. Tiro bien, desmarcado. Joder, qué diferencia ahora.
El estadio de Boston, el TD Garden, está considerado, y su afición, hostias, qué rebotazo. Uno de los que más animan, de los que más apoyan al equipo. Ojo, somos uno más, está tirado. Está tirado. Uy, uy, ojo, ya Busele. No, ya me he emocionado. Me he emocionado. Me he emocionado. Y faltita y 2 más 1. No, no, perdona este juego. Ah, no quería tirar ahí, ¿eh? Oh. Joder, a dos otra vez. A dos otra vez. Oh, pase perfecto. Timing perfecto. En cuanto me ha salido el pívot defensor, lo he metido ahí abajo. Debajo de canasta para que Yabusel esté haciendo un cuarto bastante bueno. Uf, vaya piedra, ¿no? Hostias, no se lo ha pensado. Uy, completamente solo se lo piensa. No. No, 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 no. Hostias, estaba bien tirado, bien desmarcado. Que bueno, en la realidad, esos algunas veces los fallan, no muchos. Este sí que no falla. Este sí que no falla. Y de poder estar a 7 a 1 solo. Me cago en la leche. Bien. Ganaba ahí. Ha bajado el culo. Ha ganado el espacio perfecto. Va a agotar la posesión. Y a ver qué jugada va a hacer. Ahí está. Rebote. ¡Uy! Rebotazo. Pues muy bien. De momento un partido muy entretenido. Voy a mantener la alineación de momento. Está dando buenos resultados. Ay. Quería tirar desde media distancia y ya se ha puesto ahí a marcar los pasos, no sé muy bien por qué. Joder, ahí no era. Quería pasar al de al lado, no ahí. Y para adentro. Y ya vamos palmando. Ya vamos palmando. Con la tontería. We're about a minute in.
Ay. Y sacar a Horford ahora para atacar al pivo de Chicago. Y luego contra Robin me voy a arriesgar con Baines. Es que es entrar Horford y la defensa nuestra mejorar muchísimo. Pero muchísimo. Bien, bien, bien. Minotić por velocidad, podemos sacar ahí. Pero mira, la respuesta del entrenador de Chicago es sacarme a su quinteto titular. Prácticamente. No me he fijado si Mirotic había vuelto al quinteto titular. Creo que sí, ¿no? Creo que sí. Oh, taponazo. A ver, aclaradito a Tatum. Ah, me han defendido muy bien ahí. Completamente solo y dentro. No, ahí, joder, tío, ¿para qué se mete? Si está, tenía fuera el tiro. Sencillo. Cuatro puntitos. Este cuarto lo estamos perdiendo. Canastón. De momento partidazo de Brown. Todo lo que ha tirado lo ha convertido. 10 puntitos. Aquí López está muy lejos. Está muy lejos del aro. Está muy lejos. Eso no, no sabe, no sabe. Él no está para hacer esas cosas, hombre. Me deja solo. No. Ay, qué pena. Oh, ahí sí, ahí sí. Ahí sí, porque le saca media cabeza a Morris. A ver qué tal se le da los tiros libres a este tío. Bueno, falla el primero. Me convence que lo falle. Y el segundo dentro. Otra vez. No. ¡Oh! ¡Qué pedazo de salto! La hostia.
¡Buah! Canastón. Marcando muy bien los pasitos. Hay que defender bien. Pues se ha colado. Se ha colado. La pide Horford, la pide. Con ganas de jugársela. No, ahora no se ha comido el amago. Pero bueno, nos han dejado un pasillito. Muy bonito. 12 puntitos en 13 minuticos. Y aún así no le dan. No dicen que está en racha. Cuando un jugador está en racha le ponen una llamita y es más fácil anotar con él. ¡Ojo, ojo que sigo! ¡Ojo que sigo! ¡Uf! ¡Madre mía, Robin López! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ojo, pasillito otra vez. ¡Oh, pasillito! ¡Oh! ¡Madre mía! Estos sí que son pasillos. Y no lo que contaba hoy Luisfe. Hostias, completamente solo. Me cago en la puta. ¡Uy! Le quitamos el rebote, además. Estos son pasillos y no lo que decía. Y otro. Y falta, bien, bien. Menos mal porque veía el tapón ahí. Decía que estos son pasillos y no lo que decía Luisfe en el streaming antes de el Resident Evil 4. Algo decía de unos pasillos, de que de unos gigantes o no sé qué, que tenía que elegir entre el camino de la izquierda y la derecha. Pues estos son los pasillos. Estos son. Voy a sentar a Tatum porque a ver cuántos minutitos lleva. Vale. Nuestros titulares, sobre todo Horford y Tatum, llevan jugando más, así que los voy a cambiar. Vamos a coger así. Y aquí así. Y aquí a ¿dónde está Rozier? Aquí. Lo cambio desde el menú principal porque para cambiar en tiempo real del partido hay que darle abajo a la cruceta, sale el menú ese de la derecha y es muy follonero. El del 2K11 es que era todo con la cruceta, no compaginabas cruceta y los botones de la derecha. Que estar haciendo cambios todo el rato porque la máquina como no pide tiempos. Uf, para adentro, vaya partidazo de Brown. En verde, solo desde la esquina. Vamos, eso tiene que ir para adentro. Si recibe además la asistencia desde un buen pasador como es Smart. Brown ya tiene la llamita. Ya está en rachita. Y el público del TD Garden gritando defense, defense. Ah, ahí se me ha ido. 19 puntos lleva Brown. 8 de 8. Y quedan 4 minutos del segundo cuarto. Ahora lo que sería un error sería encabezonarse y tirar solo con Brown. Porque lo único que podemos conseguir así es joderle la estadística. Chicago with the rebound. Mirotic has got his
Pero por otro lado hay que intentar aprovechar que está en llamas, que tiene el fueguecito ahí del Averno. Oh, tío. Menos mal que no tiene su día, Mirotic. ¿Dónde está Brown? ¿Dónde está Brown? Que quiere el balón, quiere el balón. ¿Quiere el balón? Joder, que si lo quiere. Joder, que si lo quiere. 21 puntitos. Más 16 en el marcador, el equipo con él en pista. Ya ves. A ver, solo uno, solo uno. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, López? ¿Dónde vas? Que te crujen las rodillas. Maje sin hueco. Están defendiendo bien ahora, ¿eh? Está bien movida esa bola, pero buah, como anima al público. Esto es un público y no lo de Chicago. Pedir un tiempo. Voy a hacer los últimos cambios. Brown está un poco cansadito, pero mira, tiene aquí las flechitas hacia arriba porque está en racha. Y voy a aprovechar y darle un poquito de descanso a Morris, a premiar a Ogeleye, que ha hecho un buen primer cuarto. Y a Smart. Y me voy a quedar así. No, a Smart le voy a dar un poquito de descanso porque está saliendo de base titular. Y voy a sacar a Larkin. O sea, había que tirarla. Se me acababa la posesión. Ojo que la pierden. Sí, 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 sí. Ojo, ojo. Ay, qué pena. Está bien hecha esa jugada. Se ha buscado el sitio ahí, la esquinita. Qué pena. Uy, qué palmeo más bonito de López. Qué bonito. De Robin, sí, sí, sí. Muy bonito. Hostia, me está dejando espacio, para tirar. Pues me lo lanzo. Y para adentro. En vez de cerrarme ahí en la banda, me ha dejado pensar, tirar. Ay, Ogeleye por detrás. Bueno, intentó el robo, pero la perdió. No, esto es muy lejos para Baines, pero hay aquí un tío solo. Uy, canastón, Ogeleye se la devolvió. Sí, señor. Sí, señor. Uf, y taponazo abajo. Cuidado, cuidado, que este. Ay, qué bien. Qué bonito ese pasito atrás, qué bonito.
Qué bonito. Qué bonito, 8 segundos. ¡Ay, ahí está! Para adentro. Los comentaristas se vuelven locos, como si hubiera ganado ahí. Además, le he entendido al comentarista for the win. A lo mejor ha sido un bug y se pensaban que era el tiro de la victoria. Voy a dejar preparado las sustituciones. Que básicamente sacar a los titulares. Ahora nada. Ahora descansan en el túnel de vestuarios. Y me falta Marcus Smart, que está aquí abajo. Ahí está. Ahí está. Aprovecho el descanso para dar las gracias a nuestros 5 espectadores. Tenemos un 58% de tiros de campo, lo que significa, como en el anterior partido, para el que lo vio se acordará, significa que nos van a empezar a penalizar ahora los tiros. Y ningún robo, lo cual me preocupa. Pero a cambio tenemos 3 tapones por ninguno de Bulls. Y bueno, Robin López hace de las suyas, 11-4 dentro de sus números. El que está haciendo un partidazo es Jaylen Brown, 21-2. Ninguna asistencia, pero prácticamente ha convertido todo lo que ha intentado. No todo, porque ha habido algún tiro un poco forzado, pero ha hecho unos mates volcadas y esmachadas. Ojito, ¿eh? Ojito. Y 9 arriba. Esa distancia, a ver si la podemos mantener lo máximo posible. Además es que Morris está aquí emparentado, iba a decir, emparejado con este tío, y como le saca muchos centímetros y peso, podemos hacer eso, que es meter cuerpo y conseguir dos puntitos fáciles. Sí, mira, Mirotic está aquí. Ay, qué bien. Mirotic habrá vuelto al quinteto titular. A mí no me disgustaba, como primera espada de los suplentes. No me disgustaba. ¡Ay! ¡Ay! Adiós, adiós. Adiós, adiós. Oh, 2-1 de Smart. Muy bien. Muy bien. A ver el tiro libre. Ahí está. De momento no estamos echando en falta a Kyrie Irving. También es verdad que Chicago no es un señor equipo. Yo creo que se había pisado, ¿eh? Fuera. Smart es muy de esto. Por un lado te hace un jugador y por otro comete errores muy, muy tontos. Es así para adentro. Había fallado mucho. Nos ha perdonado mucho en la primera mitad. Sí que es verdad. Vamos a intentar seguir castigando aquí. Y faltita, si es que no nos paran, no nos paran ahí abajo. ¿De tiros? Sí, ¿no? Lleva 0 de 2, Marcus Morris desde personal.
Pero bueno, 2 de 4, 50%. No es un buen porcentaje, pero vamos de menos a más, que es lo que cuenta. Hostia, otro triple. Nada, nada. Qué lento es ese pase, ¿no? ¡Uy! ¡Qué clase! Muy bonito. Tiene que pedir porque es que son 11, el equipo no se recupera, tiene que pedir tiempo muerto en algún momento. Estaría bien cerrar aquí esta eliminatoria, así nuestros jugadores tendrían unos días de descanso hasta que nuestro rival estuviera decidido también en la otra eliminatoria. Hostia, otro triple. No se lo piensa. No, 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 no tiene su día. Metió uno antes, pero no, no, no. Ay, se salió. Buen pase. Buen pase, sí, señor. Nada que objetar. Ay, López, cómo intimida allá abajo. Uy, me la comí. Voy a pedir un tiempo porque estamos un poco. Hemos fallado varias ya. Voy a meter a Rosier y Horford. Va a descansar un poquito porque no, ahora no, no estoy sacando nada con él. Que descansen un poquito. Y falló el segundo, qué bien. Bueno, falta. Porque de canasta fácil. Ojo, en azul. Oh, si es que Smart. Qué desastre de tío. En ataque. En defensa aporta mucho. En ataque. Jo. Bueno, no soy un buen ejemplo para decir de la defensa, pero bueno. ¡Ay, qué pena! ¡Oh! Qué pelea allá abajo! ¡Qué pelea! En los tableros. Y otro rebote. Sí, señor, Morris, sí, señor, y verde. Para abajo.
La quería él. Cogido dos rebotes ofensivos y ya ha dicho no, no, se la doy porque se la merecía. Joder, con Mirotic, está todo el rato solo. Y 5 puntos ya. Qué cabrón. ¿Cómo se gusta el tío? Morris, 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 con ganas de jugársela. Y dentro. Jugador. Llorando. Pero también valen esas, ¿eh? Las que entran así valen igualmente. Uy, qué buen rebote. No, melonaco, me he tirado ahí. Uf, ha habido de todo ahí. Ha podido pitar falta. Menos que se haya salido la canasta, como se ha salido. Estamos jugando unos minutos de baloncesto muy bonitos. Chicago vuelve a pedir un tiempo muerto. Porque sigue 9 abajo. Y voy a aprovechar y volver a sacar a Yabusele. Y dar aquí unos minutitos a... Si la encuentro... Ah, ¿no? ¿Dónde está? Aquí, joder, Larkin. Y a Baines. Unos minutitos para Horford, que estaba... ¿Dónde está? Aquí. A ver si puedo tirar del carro un poquito con Horford, que de momento no lo estoy encontrando en el partido. Pero bueno, es el asesino silencioso, ¿eh? Es el guerrero de las sombras, es el Batman del equipo. Parece que no está y siempre aporta, aporta en todo además. Mírale, un rebotito. Parece que no, pero se queda así y... ¡No! ¡Uy! Joder, estamos ganando la batalla de los triples, ¿eh? No me defiende nadie. Pues para abajo. I'm Horford. Pim, pim. Nada, nada, es que no están, ¿eh? No están, no... Chicago no... Parece otro equipo. Solo... ¡Ay! Otra vez fallando. Algo tarde. Sí, sí que es verdad que lo suelta un poco tarde, pero... No tenía nadie. Defendiendo, macho. La gente sigue animando, defense, defense. Como el resultado no está parejo, parece que animan menos, pero... Pues siguen animando, siguen animando. Tatum, Tatum. Y 2 puntitos. Al contraataque. 13 arriba, máxima. Uy, tapón. Y... ¡Ay! Falta en ataque de Horford. Me cago en la leche. Dale minutitos de descanso a... A Tatum.
Horford de momento le voy a mantener un poquito porque con él el equipo mejora, mejora en todo. Uy, se lo hemos dado directamente. Eso faltón, pero bueno, buena falta. Hostia, tercera de Horford. El ritmo del partido ahora está un poco lento. Chicago intenta sin éxito. Es que mira, es que no meten nada. Intenta sin éxito meterse en el partido y nosotros le estamos dando minutitos a suplentes. Mientras. Siempre se ha dicho que en baloncesto está la barrera psicológica de los 10 puntos. Que el equipo que va perdiendo, si se pone a 10 o menos. Ahí está, 2 más 1. Como que cambia las tonas del partido. Pero no, no, está aquí Horford. Además, va a meter el tiro libre. Ahí está. Y 15 puntitos, ¿eh? 15 puntitos. A ese no hay que dejarle que tire. Madre mía, que están gafadísimos. Es que no meten nada. Eso también es muy típico del NBA. Pero yo pensaba que la máquina más o menos siempre entraba en... ¡Oh! Para adentro. Yo pensaba que la máquina siempre entraba en estadísticas. Pero hay veces en el NBA, sobre todo jugando con amigos... Que te toca un partido en el que no entra nada y pff, es una putada. Eso sí va a ir, eso sí va a ir. Eso sí va a ir, la ha tirado desde... De frente, solo. Será muy difícil que lo fallara. Estamos sacando faltitas además, cosa... Que en el resto de partidos no estábamos sacando mucho, excepto no, incluso teniendo a Kyrie Irving, que es uno de los jugadores que más faltas sacan. Y seguimos aquí a 14 arriba, a un minuto de empezar el tercer cuarto, y de que Chicago, si sigue así el marcador, se despida de estos playoffs, y nosotros avancemos a segunda ronda. Eso sí, eso sí. Otros ataques lentos, no tenemos prisa. No tenemos ningún tipo de prisa. No sé si un buen canastón, ¿eh? 12 puntitos. ¡Ah, no! No quería hacer eso. Quinta, no me jodas, que le he regalado dos tiros. Ah, no. Creía que le regalaba tiros. Se salió. Se salió. Me voy a meter al amigo Brown. Porque está ahí un poco aburrido en la banca. ¿Qué ha pasado? Hostias, vale, vale. Pantallita de carga. Está chulo porque por lo menos en esas pantallitas te ponen los partidos que se van a jugar en la NBA real y demás. Es esta misma noche. Eso está chulo. Voy a meter aquí un poquito de
Pues que está descansando todavía. No, no. Voy a aguantar con mis titulares y Horford en el siguiente cambio se va a ir por Baines. Yabusele le está quitando los minutos a Theis, al alemán, pero es que lo está haciendo muy bien. En cambio aquí en el alero tengo aquí un agujerito que no sé si sacar a Morris. Bueno, de momento me voy a quedar así. Si veo que se ponen a menos de 10, pido tiempo y saco titulares. Aunque ellos no los tienen en pista. Bueno, algunos sí, pero solo dos. A Valentine y a López, creo. Bueno, y al base, y a Grant. Es que mientras sigan fallando. Partidos suyos contra el tiempo. Ay, joder, es que complicado. A 10 ya, ¿eh? Tenemos tirito. Damos triple. Y eso que paré muy pronto la barrita. Va a salir Lavín. Se queda solo de 3 y no, pero rebotito de Horford. Usel más fuerte, el más fuerte. Sí, el más fuerte, pero ahí tienes pocas ideas. Nada. Ese tampoco. Piqui, piqui. Ojo, triple. No. Muy corto, pero rebotazo. Ay, no lo han quitado. No lo han quitado. Mientras esto pasa, nuestros titulares descansando, ¿eh? Nuestros titulares descansando. Están pillando. Nos están pillando todos los contraataques. Incluso con un rebote defensivo ahí, no sé. Están corriendo más. Espero que se estén cansando más también. Dije que si se ponían a menos de 10 pedía tiempo muerto, pero me voy a esperar a. Si no meto este ataque, pedimos tiempo. Ah, va a haber que pedir, va a haber que pedir, va a haber que pedir. Además, la gente que ha pagado su entrada quiere ver a los titulares. Y no es momento para estar jugando. ¡Ay! ¡Rebote! ¡Rebote! ¡Oh, rebotazo! Bueno, como han fallado, otro ataque más, otro ataque más. Qué pelea allá abajo por en los tableros, ¿eh? Qué pelea. Pobre Jaylen Brown con el pedazo de partido
se ha hecho al principio. Y le he dado pocos balones, ¿eh? Ay, que... Uf, 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 uf. 6 puntos, si es que me cago en la leche. Tenía que haber pedido antes. Tenía que haber pedido antes. Quinteto fuera. Seguimos por delante, pero joder. Ya esta historia me la conozco yo, ¿eh? Esta historia me la conozco yo. Me cago la leche. Ya, pues a defender. A bajar el culo y a defender. La gente ya está animando a tope. ¡Otro triple! ¡Otro triple! Pero bueno. 12-3. Parcial de 12-3. Solo he metido un triple en casi 4 minutos. Pero bueno, faltita, faltita. Somos un seguro aquí. En el tiro libre. ...67 minutos de streaming y tres valientes, tres mosqueteros espectadores que se están aguantando todo el partidito. ¡Ay, qué lejos! ¡No! ¡Si era Horford el pase! Que tenía continuación ahí. ¡Cabrones! ¡Defense! ¡Defense! ¿Cómo anima al público? Oh, qué bien, se ha buscado ahí el espacio el cabrón. Y 3 puntitos ya. ¿Cómo baja el porcentaje? Ahora sí que voy a echar de menos a Irving, porque en los momentos, en el clutch time, en los momentos calientes, el tío lo hace muy bien. Y Brown, claro, le tiene que bajar el porcentaje de tiro. No se vaya a ir a casa con un porcentaje de la hostia. Pero bueno, menos mal que sabemos defender. La pide Brown, ¿eh? Es que la pide. ¡Uy! ¡Qué bien, Tatum! 12-4. En casi 6 minutos solo hemos metido 4 puntitos. Pero bueno. ¡No! ¡Tapón! Cuarta de Horford, cuidado. Cuidado. No, le toque cambiar. Le toque cambiar porque no me quiero quedar sin este jugador. Doble, doble de Robin. Ya cuando quede menos tiempo le meto a Horford. Hostia, metió los dos. 3 puntitos. Ya cada ataque es una batalla. ¡Qué cabrón! Faltón, pero cuarta de Dunn. ¡Uy! ¡Hostias! Que se sale. No se sale nada. Vamos, Brown. Todo a defender. ¡Qué cabrón! ¿Cómo me la ha hecho? Y triple además. Joder, ya no tengo confianza para tirar con Brown. Me cago en la puta. Ya,
No, con esto sí, con esto sí. Otra vez posterizado López. Ahí está. Matito en la cara. Bueno, buena falta. Entramos en los últimos 4 minutos, lo cual va a volver Horford, que además ha tenido un poquito para descansar, no mucho, pero un poquito. Tenía tiro ahí, ¿eh? Muy, muy mal jugado eso, ¿eh? Y otra vez nos pillan al contraataque. Menos mal. Ese balón deberían de haberlo perdido, pero bueno, no, no me quejo, no me quejo. No, no. Tío, si estaba yo defendiéndole, ¿por qué viene Morris? Y Chicago se pone uno arriba, qué cabrones. Otro final de infarto. Otro final de infarto. Me cago en la puta. Qué bien Baines, qué bien Baines. Luchando. Tiene menos 12 con él en pista, pero ha luchado ahí perfecto. Bueno, lo bueno de que sean los finales apretados es que para streaming. Otro triple, tío. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué tiran solos? ¿No defiende aquí nadie o qué? Pues otro triple. No, joder. Dos abajo. Dos abajo, macho. Y otro triple. Pero que no defienda aquí nadie. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué no defienda aquí nadie? Joder, a la mano. Y contraataque, y triple. Y triple. Menos mal. Ya era mucho eso, ¿no? No me jodas. Bueno, 3 abajo. Últimos 2 minutos a defender. A defender como si no hubiera mañana. Todo el partido por arriba, por ventajas de 6-7 de media. Y llega a los últimos 2 minutos. Y 3 abajo, macho. Y 3 abajo. No, tío. Joder, es que se van muy fácil. Ese primer paso es una mierda. Joder, con los pases. Me cago en la puta. ¡Oh, canastón! Canastón de Horford. Mírale. Otro doble-doble. Yo decía que no le había sacado partido en este partido. Que no le había sacado rendimiento. Pues mira, doble-doble. Joder, ¿por qué se va tan fácil, tío? Es que ese primer paso en la saga 2K es matador, tío. Es imposible de defender. Con jugadores rápidos. Es imposible. No me pierdas ahí el balón, cabrón. Joder. Y se mete eso. Venga, hombre. Venga, hombre. Sabía yo que si el efecto 2K no hacía de las suyas. No hacía de las suyas, macho. Sabía yo. Aggressive basketball metrics.
Claro, de algún modo tienen que igualar esta serie, no, no vaya, uff, perdonada, perdonada. Joder, no me atrevía, tengo que tirar, si tengo que tirar ya. Joder, tengo que tirar, tío. ¡Vamos! Joder, tengo que hacer falta ahora. Tarda muchísimo en tirar. Cago la puta. Esta victoria se me escapa. Maldito 2K que se pone en contra, tío, para que los finales de los partidos estén reñidos. Eso es una mierda, tío. Empiezas a fallar todo. El tío este mete 35 puntos. Y el siguiente partido en Chicago otra vez. Bueno, bueno, se han dejado tirar. Hay que hacer falta otra vez, porque no hay tiempo. Hostias, falla algún tiro libre, por favor. ¡Ojo! ¡Ojo! Que lo ha fallado. Ojo que lo falla el primero, ¿eh? ¡Ojo! El segundo. ¡Ojo! Pide, 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 nene, tío. Pide, niño, pide. Me quedo... ¡Uf! Ha fallado los dos, ¿eh? ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Ojo! ¡Ojo! Hostias, con una canasta de dos nos vale. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Tío, no! ¡Se estaba solo! Oh. ¡Me cago la puta! Ahí estaba. Ahí estaba el partido. Pues no me la había tirado mal, ¿eh? Y ahora no tengo tiempos muertos. ¡Me cago la puta! Bueno, victoria para Chicago 3-2. Y el siguiente partido lo tengo que ganar sí o sí, porque si no, se empataría la serie a 3, volvería a Boston y ya sería el definitivo. Ya sí que sería muerte súbita. Qué pena, qué pena. Qué pena. Bueno, pues dejo aquí este streaming. Muchas gracias a nuestros fieles visitantes. Ah, mira, Milwaukee ya ha pasado. Se confirma la sorpresa. Ha eliminado a Toronto. En cambio aquí Houston le ha ganado uno a Oakland. Cuidado y no remonten. Bueno, pues voy a guardar. Lo dejo aquí. Y nos vemos mañana con... Mañana no sé si podré. Intentaré... Por la tarde-noche subir el sexto partido. Bueno, nos vemos.